Yo estoy muy orgullosa y muy agradecida de poder representar a Cantabria, porque me avalan unas siglas, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Obrero Español, eso es lo que me avala. Me avalan unos, unos ideales de igualdad, de solidaridad, de progreso, de bienestar. Me avalan nuestros hechos, los hechos de los alcaldes, de las alcaldesas los hechos de la vicepresidenta los hechos del partido socialista en el gobierno de cantabria y me avalan las candidaturas de hombres y mujeres honrados trabajadores idealistas con convicción que lo que creen es vencer y quieren vencer a la derecha para transformar este país. pedro sánchez es el único capaz de decirle a Mariano Rajoy lo que quieren decirle o lo que querían decirle millones de españoles en este país. No solamente lo que piensan sobre la corrupción, no, sobre todo la situación en la que ha dejado este país, la España de la desigualdad intolerable, la España de los recortes sociales, la España de los copagos, de la pobreza, de las amnistías fiscales para los ratos, para los bárcenas, la España. La España solamente para una minoría y en la que una gran mayoría vive totalmente asfixiada y ahogada. Eso es lo que representa el Partido Popular. Os lo digo además en una tierra, y lo he dicho en muchas ocasiones, de mujeres valientes y luchadoras. Ninguna mujer de Cantabria ni de ningún sitio puede votar a ciudadanos. Ningún voto puede ir para ciudadanos porque no respetan ni nuestra libertad ni nuestra dignidad. Y no nos puede representar quien no cree en las políticas de igualdad, quien no cree en la igualdad entre hombres y mujeres. Este es el panorama que tenemos a la derecha. Pero si alargamos la mirada, vemos o veo a la silueta de un chico con coleta. Que como nos recordaba Sergio, según sus palabras no soy ni de izquierdas ni de derechas. Esto es lo que nos dice el líder de Podemos. Y ahora dice que su programa es socialdemócrata, aunque yo diría más bien que se ha pasado de largo el socialismo y ahora se aproxima mucho más a la derecha liberal de Ciudadanos. Su programa, sus compromisos evolucionan igual que evolucionan las encuestas en este país. Hay que decirle que el voto al Partido Socialista es el único voto útil si realmente quieren cambiar las cosas. Un voto realmente para cambiar la situación de los ciudadanos y ciudadanas, como la estamos cambiando en Cantabria, como la estamos cambiando en los ayuntamientos de Cantabria desde mayo de este año. Y eso es lo que le digo a la gente, que abran los ojos y que miren su entorno más inmediato. Y ahí, ahí es donde se ven claramente las diferencias. Gracias, Presidenta del Parlamento, gracias, Lola, por tu trabajo y por lo que estás haciendo. Gracias, Consejero, gracias, Vicepresidenta, porque sois un referente para nosotros. Mirad, si tuviese que resumir mucho... Cosas que quiere hacer Pedro Sánchez, yo diría que Pedro Sánchez quiere hacer en servicios sociales lo que Eva Díaz Tezano ya está haciendo en servicios sociales. No concibo un presidente y una presidenta de un gobierno de nuestro entorno, de Europa, que después de saber que mandó ese SMS cariñosos al tesorero de su partido que tenía 40 millones de euros, en un paraíso fiscal en Suiza, siga al frente de la presidencia del gobierno. No es decente. Decencia. Mira, lo contrario de la decencia es la indecencia. Y decencia es sinónimo de honradez, de dignidad, de honestidad. Y España se merece un presidente decente. El domingo tenemos una oportunidad. Él hace dos años y medio no dimitió, pero nosotros, el próximo domingo, de una forma muy democrática, de una forma muy alegre, con una sonrisa en la boca, podemos dimitir al señor Rajoy y mandarlo a casa por Navidad definitivamente y para siempre. Con nuestro voto. orgullosos de lo que hemos hecho, orgullosos de lo que hemos sido, pero sobre todo de lo que podemos hacer por este país, de lo que vamos a hacer por este país, vamos a votar con todas nuestras fuerzas, con una sonrisa en la boca, para poner al frente del gobierno de España un presidente decente que esté a la altura de la decencia y la dignidad que se merece este país, como es Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Votad con todas vuestras fuerzas y a ganar el próximo domingo.